Pensando en mudarte a la Florida, Port St. Lucie podría ser tu próximo destino. Y aquí te cuento por qué. Desde su increíble clima, ubicación y playas cercanas, hasta precios de viviendas más accesibles que en Miami o Tampa, es una ciudad en crecimiento con un ambiente relajado ideal para familias y amantes de la naturaleza. ¿Quieres saber si este es el lugar indicado para ti? Acompáñame y descúbrelo. Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. Sé que deben haber estado extrañando videitos porque hace ya varios días que no teníamos como muchos videos, pero aquí estamos de nuevo y con un video que la verdad me ha costado trabajo hacerlo, pero me ha gustado, me ha entretenido e incluso aprendido algunas cosas mientras les preparaba el video. Y es que me lo han pedido muchísimo, así que no me quedaba otra que dejarles por aquí este video, compartirles. Bueno, ¿cómo es vivir en Port St. Lucie, Florida? Así que si estás considerando mudarte hacia acá, si estás pensando, valorando la idea de un nuevo lugar para vivir y te gustaría la Florida y quieres saber cómo es la vida aquí en Port St. Lucie, quédate conmigo. Port St. Lucie es una ciudad que ha crecido bastante en los últimos años. Ubicada en la costa este de la Florida, en el condado de St. Lucie, es conocida por sus hermosos paisajes naturales, clima cálido y un ambiente familiar que atrae tanto a jóvenes profesionales como a familias y jubilados. Pero, ¿qué significa vivir en Port St. Lucie, Florida? Vamos a descubrirlo. Empecemos con el costo de vida, un factor clave. Aunque Port St. Lucie no es tan caro como ciudades como, digamos, Tampa o Miami, los precios de las viviendas han aumentado considerablemente en los últimos años, con precios que rondan entre los 900 y 1500 dólares por un apartamento o una habitación privada en una casa, o a veces hasta una habitación compartida dentro de una casa. Y precios de renta de casas desde los 1300, 1500 y oscilando hasta casi 4000 dólares al mes. Si por otra parte estás pensando en comprar una casa, aquí los precios varían totalmente, pero pudieran estar, digamos, como promedio entre los 400 mil dólares, incluso más. Aunque sigue siendo un precio, la verdad, bastante asequible en comparación con muchas otras ciudades de la Florida, definitivamente es algo que hay que considerar si es que estás buscando comprar una propiedad aquí en Port St. Lucie. Otro detalle a considerar es que los taxes de propiedad en esta ciudad son un poco más elevados en comparación al estado de la Florida y la media de Estados Unidos. Aquí los taxes de propiedad son de 1.39% en comparación con la media nacional de 0.99%, por lo cual realmente se paga bastante dinero en taxes de propiedad anualmente. Hablemos de oportunidades laborales. La economía de Port St. Lucie ha tenido un impulso gracias al desarrollo inmobiliario y al crecimiento de pequeñas empresas y servicios locales. Aunque no es un centro empresarial como otras ciudades grandes, el mercado laboral en áreas como salud, educación y construcción sí que ha crecido. Eso sí, algunos residentes prefieren trabajar en ciudades cercanas como West Palm Beach. Según Google, la media de pago salarial en Port St. Lucie es de 28,49 con un mínimo de 16,88. Y la verdad es que existen muchísimas ofertas laborales para cualquier profesión, sobre todo en el campo de la construcción y la medicina. Y teniendo en cuenta lo que les comentaba en el punto anterior sobre los precios de las viviendas, muchísimas personas con trabajos remotos han decidido trasladar su hogar a esta ciudad, bueno, pues teniendo en cuenta la posibilidad de comprar y
poder trabajar desde casa. Por otro lado, al ser una ciudad en desarrollo, en pleno crecimiento, la verdad es que es un momento ideal para nuevos negocios, para pequeños negocios que deseen comenzar de cero, ya que hay muchísimo mercado aún por explotar. Si por otro lado vienes con familia o estás pensando en tenerla, te gustará saber que Port St. Lucie es ideal para criar niños. Hay varias escuelas públicas y privadas con muy buenos programas y la seguridad es bastante alta en comparación con otras ciudades de tamaño similar. Además, la ciudad cuenta con muchas actividades familiares, desde parques hasta eventos locales, así que siempre hay algo para todos. Aunque en general es un estilo de vida, la verdad, mucho más tranquilo que ciudades como Miami, Orlando o Tampa. En cuanto a la vida social, Port St. Lucie claramente no es Miami, pero tiene su propio encanto. Hay algunos bares, restaurantes, actividades recreativas. A tan solo 20 o 30 minutos del centro de la ciudad tiene playas increíbles, así que el acceso al océano es uno de los mayores beneficios. Si eres amante de la naturaleza, te encantará porque aquí hay muchísimos parques y reservas naturales. Si eres amante de la pesca, pues también hay muchísimas opciones para ti. El clima es cálido en Port St. Lucie casi todo el año, obviamente estamos en una zona privilegiada de la Florida, perfecto para quienes aman el sol. Con temperaturas que van desde máximas de 89 grados, incluso en días calurosos un poquito más, hasta mínimas de 59 grados. La verdad es que comparado con Miami, acá sí se siente un poquito más el cambio de las estaciones y ya a partir de lo que es otoño y bueno, el invierno, se siente un poquito más frío. Y eso sí, es muy importante tener en cuenta que en temporada de huracanes la región puede y ha enfrentado tormentas, fuertes lluvias e incluso tornados. Es importante que los residentes siempre estén preparados, pero con las precauciones adecuadas, es parte del paquete de vivir en la Florida. Como les he comentado en otros videos anteriores, nosotros solíamos vivir en Miami. Vivimos allá durante 2 años, nos mudamos a Port St. Lucie en el año 2023 y la verdad fue una decisión más bien basada en una pura corazonada y bueno, una vibra que sentimos cuando conocimos la ciudad, pues ya teníamos amigos que se habían mudado tiempo antes y nos invitaron a conocer la ciudad, a pasarnos días aquí. Entonces cuando vinimos nos quedamos como wow, nos gusta. Es bonito, tiene vibra de una ciudad pequeña, pero con bastantes atracciones y una vida como muy tranquila. ¿Qué pasó? Que cuando nos mudamos aquí a Port St. Lucie en el año 2023, con el tema del mercado inmobiliario subiendo de precios en Miami, bueno, la cantidad de personas habitando Miami en estos momentos, sí hemos notado mucho aumento de personas aquí en la ciudad de Port St. Lucie. O sea, la vida en este último año ha cambiado muchísimo. Lo notamos sobre todo en el tráfico. La verdad es que, les decía, lo notamos sobre todo en el tráfico. Y es que como yo lo veo desde mi perspectiva personal, no es una ciudad que cuente con una infraestructura para la población como ha aumentado de rápido en este último año. Se ven muchísimas casas en venta todavía. La verdad es que la ciudad todavía queda mucho por crecer. Pero este tema del tráfico es algo que a mí en lo particular me choca bastante. Fuera de ahí, sí es verdad que ya no se sienten tantas vibras de ciudad pequeña, como les decía, lo que habíamos, algo que fue lo que nos enamoró, bueno, cuando vinimos la primera vez a visitarla. Pero es lo que tiene vivir en la Florida, que siempre va a haber muchísimas personas viniendo, no solo emigrantes, porque sí conozco muchísimas personas que bajan del norte huyendo al frío, sobre todo retirados o personas que ya, bueno, tienen sus familias, etcétera, y deciden tener una vida, digamos, más relajada en lo que sería, bueno, ustedes saben, playa, buen clima, etcétera.
Eso sí, es a tener en cuenta todas esas cosas que les estuve comentando en el video, porque para nada es una mala opción, obviamente con mejores precios y calidad de vida de lo que sería ciudades grandes, pero sí cabe recalcar el hecho de que es una ciudad que está en pleno crecimiento y desarrollo y se espera que crezca muchísimo más en los próximos años. Las personas acá en Port St. Lucie son bastante amables. Saben, yo he conocido muchísimas personas, como les decía, les he comentado en el trabajo en el que estaba. Recientemente también he estado tratando de buscar trabajo nuevamente y las personas sí son bastante amables. Nuestros vecinos, todos son como, todo el mundo es bien llevado. Esa parte sí es algo que me gusta muchísimo, pero como ya les digo, todo depende de lo que estén buscando ustedes, de lo que quieran para su vida. Eso sí, mi consejo sería, si desean o si están pensando, valorando la idea de mudarse, no lo elijan solamente porque tengan precios más asequibles las viviendas, etcétera, que yo sé que es algo muy importante y determinante, pero tengan en cuenta que cuando se están mudando están cambiando su vida y van a tener que adaptarse para poder, digamos, disfrutarla. Entonces mi consejo sería, investiguen, vayan al lugar al que les llama la atención o al que quisieran mudarse y vivan la experiencia para que valoren si realmente es un lugar que va acorde con las cosas que ustedes buscan. Y bueno, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya parecido interesante. Espero haya podido transmitirles un poquito de cómo es vivir en Port St. Lucie. Y si te gustó, no olvides suscribirte, dar like, comentar y compartir, que todo es gratis y me ayudas un montón. Nos vemos en el próximo video. Los quiero. Bye.